En este vídeo vamos a explicar la historia de Prusia, uno de los estados más antiguos de Europa. Durante las cruzadas bálticas, que se desarrollaron desde el primer tercio del siglo XIII, la Orden de los Caballeros Teutónicos, fundada en Palestina en 1190 en el contexto de las cruzadas sobre Tierra Santa, se fueron adquiriendo una serie de territorios en la cornisa báltica, que con el tiempo acabaron conformando lo que se conoce como los estados. Teutónicos. Entre los territorios adquiridos se encontraba el de los Prusios, pueblo báltico situado entre los ríos Nimen y Winga. Curiosamente, los Prusios o Prusianos, como se les acabaría llamando, eran de etnia báltica, no germánica, aunque terminarían siendo asimilados por los germanos en siglos posteriores una vez concluida la cristianización. El obispo Adalberto de Praga fue quien primero los cristianizó a finales del siglo X, especialmente a los prusios situados más a occidente, aunque finalmente el proceso no fructificó ya que el propio obispo acabó siendo decapitado por los prusios, como se puede observar en este magnífico relieve de la puerta de Negzgo en Polonia. Sorprendentemente, Adalberto acabó siendo el primer santo de la historia de Polonia. Por su parte, los caballeros teutónicos acabarían el proceso de cristianización forzoso de los prusios y ampliando sus territorios. Esto los convirtió naturalmente en un enemigo en la zona muy peligroso para los demás estados. El creciente reino de Polonia y el gran ducado de Lituania se aliaron para frenar, en este caso, a los teutones, que fueron finalmente aplastados en la batalla de Grunwald, en julio de 1410. Esta victoria supuso la plena independencia de Polonia y el lento declinal del Estado teutónico. La Guerra de los Trece Años entre 1454 y 1466 reavivó el enfrentamiento entre el Estado teutón y Polonia. De nuevo la derrota teutónica fue completa y mediante la paz de Torm en 1466, los antiguos estados teutónicos desaparecían. El anterior territorio de Prusia real, situado al este y con Danzig como principal ciudad hacia el mar Báltico, se acabó convirtiendo en provincia autónoma dentro de Polonia. Sin embargo, los caballeros teutónicos sobrevivieron en el este conservando una parte de Prusia, aunque como vasallos de los polacos. Ante la presión de Polonia, los teutones buscaron el apoyo del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Maximiliano I, mediante la unión matrimonial, y firmando un tratado que los protegía en 1515. Después de una guerra de cuatro años, en 1525, se acordó, mediante el Tratado de Cracovia, la conversión del territorio teutón en Ducado de Prusia, independiente de Polonia, convertido al luteranismo y bajo la protección imperial. En 1618 se produjo la unión personal entre el Ducado de Prusia y el Margraviato de Brandenburgo, dando lugar al estado de Brandenburgo-Prusia. Brandenburgo, con su capital en Berlín, era uno de los estados más poderosos del Sacro Imperio y donde pervivía la dinastía de los Hohenzollern, que además eran los poderosos electores imperiales. Las pretensiones de los polacos se vieron cercenadas finalmente en 1660 con la firma del Tratado de la Oliva, por la que renunciaban definitivamente a cualquier derecho sobre el ducado prusiano. Durante la Guerra de Sucesión Española de 1700 a 1713, el duque de Brandenburgo, Prusia, se mantuvo fiel a las pretensiones al trono español del emperador. A pesar de que el emperador no consiguió sus objetivos, ofreció como recompensa al duque de Brandenburgo Prusia por su lealtad el título de rey. De esta forma, Federico III, duque, se convertía en Federico I, rey de Prusia. A partir de ese momento, el crecimiento del reino prusiano fue imparable. Las reformas militares emprendidas por Federico II, conocido como el Grande, le permitieron iniciar las tres guerras de Silesia entre 1740 y 1763 y extenderse en dirección sur y sureste. Estas victorias prusianas provocaron un creciente interés por los territorios situados al este, es decir, en dirección hacia el viejo rival polaco. Finales del siglo XVIII, la patente debilidad de Polonia y las presiones político-militares de sus vecinos, es decir, Austria y Rusia, propiciaron tres repartos de Polonia que permitieron a Prusia extenderse en dirección este, adquiriendo a la antigua Prusia real y Pomerania. Al asomarse al siglo XIX, Prusia se había convertido en un Estado poderoso, centralizado y con un ejército considerado terrible. A pesar de que durante las guerras napoleónicas Prusia sufrió derrotas importantes en la primera fase, la victoria final de los aliados sobre Napoleón granjeó enormes beneficios territoriales al reino de Prusia. De este modo, tras el Tratado de Viena en 1815, adquirió casi la mitad del reino de Sajonia, gran parte de Vesfalia y el Rhineland, con lo que se extendió hacia el centro y el oeste. De Europa. Después de esta notable ampliación territorial y de poder, Prusia aspiraba a la supremacía en el ámbito alemán. El influjo del nacionalismo y el romanticismo alemán impregnaron la política y prepararon el terreno para la unificación. En este contexto, tras la laudeada revolucionaria de 1848, se hizo patente que sería Prusia y no Austria quien lideraría el proceso. Solo faltaba el protagonista para llevarlo a cabo, y este sería Otto von Bismarck, canciller de Prusia desde 1862. Apoyándose en el ejército y la corriente nacionalista imperante y con el veleplácito del rey Guillermo I, Bismarck comenzó en 1864 una serie de guerras, primero contra Dinamarca y después contra Austria en 1866 que dejaba muy cerca la aspiración hacia la unificación. Tras estas victorias, la mayoría de los estados alemanes se incorporaron a Prusia. El único impedimento era la Francia del emperador Napoleón III, que protegía a los estados alemanes occidentales de las aspiraciones prusianas. Sin embargo, tras una rápida victoria en la batalla de Sedan en 1870 y la posterior captura del propio Napoleón III y la entrada de los prusianos en París, el escenario había concluido. En enero de 1871 se proclamaba oficialmente el Imperio Alemán, también conocido como Segundo Reich, con la bandera imperial y los atributos de los Hohenzollern. Nacía así. Un nuevo estado llamado Alemania que dominaba con sus vastos territorios Centro Europa. Prusia había desaparecido como entidad estatal independiente, insertándose en el imperio alemán como un estado que ofrecía un tercio de los asientos en el Parlamento, así como el poderoso bazo industrial al oeste y de los junkers o hacendados en el este. A partir de ahora sólo habría de hablarse de Alemania. Sin embargo, el Estado prusiano perduraría oficialmente hasta la derrota del Tercer Reich en 1945. Prusia fue disuelta oficialmente por los aliados mediante un decreto de 25 de febrero de 1947. La historia de este viejo y antiguo Estado había concluido ya definitivamente.